Kratos, ¿eres tú? ¿Esto significa que el señor Hades ha dejado de gobernar? El dios del inframundo ha muerto. ¿Muerto? ¡Ja! La verdad es que Hades merecía sufrir, pero no creía que se le pudiera matar. Los olímpicos acostumbráis a sobreestimaros. ¡Ja! Interesante. Lo tendré en cuenta, espartano. ¡Ja, ja, ja! Sin el alma de un dios, la puerta de Hiperión no obedecerá a Kratos. Lleva siglos sin utilizarse. Seguro que no funciona, si no, ya habría visto a mi hermosa. ¿Sabes, Kratos? Yo no fui siempre así, un monstruo. Tiempo A, fui el más valorado artesano del Olimpo. Zeus me concedió la mano de la hermosa Afrodita. Mi madre, Hera, se sentía orgullosa de mí. Pero el día en que mataste a Ares, todo acabó para mí. Aquel día Zeus se convirtió en el enemigo que conoces. Aún peor. Se llevó a mi querida hija Pandora. La razón de mi existencia. Me paso aquí todo el día intentando rehacerla. Y fracaso una y otra vez. Ella sigue viva, espartano. Lo presiento. Tú. Tú, Kratos. Tú podrías devolvérmela. Tu hija no es para nada asunto mío. Pero seguro que puedes entenderlo. Tú también fuiste padre. Thank you.
Recuerda tu cometido, Kratos. El ocaso ya se acerca. Su muerte es la salvación. Ten esto por seguro, Atenea. Zeus va a morir. Cronos te hizo mucho bien. ¡Deprisa! ¡Debes ayudarme! ¿Que yo te ayude? Sí, hijo. ¡Rápido! El dolor es inmenso. Yo quería volver a la batalla, pero... ¡Lo hiciste sin mí! ¡Sabes que no tuve elección! ¡Debes ayudarme! Solo eres un simple instrumento, Gaia. Nada más. He de enfrentarme a Zeus. Es preciso que los titanes derriben el Olimpo. ¡No! Esta es mi guerra, no la tuya.